Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya sé que los tengo bastante abandonaditos, pero aquí andamos trabajando duro. Y les traemos hoy un nuevo video con algunas compras. Les voy a mostrar unas compras que realicé esta semana en tienda. De hecho, fueron poquitas. Algunas ya se fueron, pues de envío. Y estas, pues aún siguen aquí con nosotros. Porque todavía no terminan de mandarme todo el pedido. Déjenme sacar la nota para poder decirles y mencionarles el costo de cada uno de estos productos. Bien. Bueno, había traído unas plumas de 35. El día 30 de junio fue cumple de mi chaparra, entonces le traje así cositas para regalarle. Ya no se las pude mostrar, pero estaban muy padres. Esas igual fueron en tienda. Traje dos mochilas de 60 pesos, que son estas. Están muy, muy coquetas. Hace algunos meses, recuerdan que llegaron unas parecidas en 35. Pero pues miren, ahora estas están en 60. Recuerden que a veces tienda trae cosas bastante buenas a muy buenos precios. La cuestión es andarle ahí cazando las ofertas y las cosas que van saliendo. Esas mochilas, cada una tuvo un costo de 60 pesos, les repito. Y la traje así en azulita y la otra en color rosa. Trajimos también espejos de 30 pesos, que son estos. Están muy coquetos, están muy bonitos. Miren, ahorita se los muestro, vienen en su estuchito. Le da bastante presentación esto. Y ahorita lo abrimos para que ustedes puedan verlo. No sé. Miren, bueno, es que abierto está así. Bueno, ahí van a ver ustedes las gorras que están arriba de colección. Y son así. Uno trae aumento y el otro es normal. Y pues ya hace ratito es así de un lado y este del otro. De este estoy en, bueno, voy a enviar dos piezas. Vuelvo a repetir el costo. Tuvieron un costo de 30 pesos cada uno. Me pidieron también un difusor. Ese tuvo un costo de 125. Aquí está el otro espejo, perdón. Mira. Igual viene en su estuchito y toda la cosa. Aquí déjenme lo saco para que ustedes puedan verlo. Miren. Igual en 30 pesos. El difusor es este. Está muy coqueto. Simula ser una televisión pequeña. Y se me hizo muy, muy novedoso. Trajimos unos audífonos. No, esos también ya se fueron. Una lámpara bocina de 100 pesos. Esto ya se las había mostrado en el video anterior. Esta tiene un costo de 100 pesos. Audífonos. Ah, estos audífonos, ¿dónde están? Se me escondieron. Miren, estos tuvieron un costo de audífonos dinosaurio. Audífono piel. Me imagino que es este de 135 pesos. Miren, están súper bien porque traen ahí su correíta como para, pues para andarlos trayendo en la mano y no se nos pierdan. Había en color blanco y no recuerdo qué otro color había. Traje también unas manitas como para agarrar el celular. Esas tuvieron un costo de 18 pesos. Miren, son estas. Están súper, súper coquetas. De esas traje dos, ya solo quedaban algunas piezas y les vuelvo a repetir la bocina. Ahorita les muestro algunas otras cositas que también traje, ya de otras tiendas. Seguimos. Igual tuve un pedidito de cortinas. Estas las compré en Plaza Florida número 9. Ahí, bueno, hay de diferentes precios. Esta es hasta el fondo, así como está la entrada, hasta el fondo está la tienda de, pues, de cositas para fiesta. Ahorita ya como que he visto más locales. Pero sí les aconsejo que no compren ahí sobre Joaquín Herrera, sobre Colombia, porque he notado que son como los revendedores de estas tiendas. Por ejemplo, les menciono, el cumpleaños de mi chaparra fue el día 30. Entonces, un día antes dije, voy a pasar por sus globos, sus números de globos.
Y me tocó comprarlos ahí sobre Bolivia. Ajá, me parece que es Bolivia. Ya cerquita a Callejón Girón. Y cada número me costó 35 pesos. Cuando yo a mis clientas creo que se los he mandado en 20, 25 pesos. Entonces, pues sí, pues yo les aconsejo que todo eso de fiestas vayan y lo consigan ahí por Florida o en las plazas. También he visto mucha tienda sobre, bueno, de fiestas. Y bueno, estas cortinas tuvieron un costo de, depende, si se las llevan por docena, se las dejan en 13 pesos. Si se las llevan por, como por piezas, se las dejan en 16 pesos. Mi clienta sí se lleva más de la docena, entonces pues a ella le salieron en 13 pesos. Estas es otro tipo de cortina y es más larga. Estas están en 18 pesos. Y estas que se supone que son fosforescentes o algo así, están en 25 pesos. Y pues bueno, estos son los colores que le estoy enviando. Me pidió rositas. El cumpleaños de una amiga se acerca y me pidió también cortinas. Y me gustaron como que estas negras con plateado. Se supone que la temática de su fiesta es de Harry Potter. Pero también le va a meter girasoles y muchos colores. Entonces, pues dije, las negras combinan con todo. Y pues mi cliente igual me encargó algunas negras. Entonces, pues traje varias. Me encargó este tono. Este, pues, es el que ya les había yo mostrado. Ay, es que a mí me llama mucho la atención todo esto de fiestas, pero. Y sé que se vende bien. La cuestión es que siento que en esto sí se necesita una inversión bastante fuertecita, pero todo, todo es posible. Yo voy a empezar a meter ya cortinas también al local. Les he platicado que lo he descuidado bastante, por eso también no les he grabado el cómo está mi local. Pero primero Dios ya lo voy a empezar a levantar y poderles mostrar el cómo se encuentra ya. El fin de semana lo voy a pintar. Y pues ya empezarle a meter un poquito más de mercancía. Ahorita lo único que tiene es mucho, mucho juguete económico. Gracias a Dios se me vende bien. Pero pues sí, quieran o no, siempre buscan otro tipo de variedad. Novedades y así. Miren, estos son los tonos que estoy enviando. Y los tres como fosforescentes o fluorescentes, algo así. Que les mencioné. De 25 pesos. Igual me encargaron cinta doble cara. Esa pues la compro en mesones. Y tiene un costo de 15 pesos. Recuerden que hay varios tipos de doble cara. Y me pidieron a mí de la más delgadita, que es esta. De esta voy a enviar 5 piezas. Pegan bastante, bastante bien, ¿eh? Se las recomiendo mucho. También me mandaron a Importaciones Lili. Ellos se encuentran en calle Soledad, número 3. Y pues aquí trae un número que es el 5591-294711. Me imagino que ahí les mandan catálogo, disponibilidad de productos, precios y demás. Estoy enviando carteras de una de 26 pesos. No me pusieron exactamente aquí los códigos o cómo poder identificarlas, pero esta me imagino que es la de 26 porque está más sencilla. Dos de 35 y dos de 37. Entonces, me imagino que las de 37 son estas. Las dejo checar aquí. Ah, sí, traen código 2869. Sí, este es de 37 y de 1C13. Y este. Déjenla, saco de su bolsita para podérselas mostrar. Y ustedes chequen bien los modelitos. Recuerdo que en el video anterior una cliente, una suscriptora, perdón, me preguntaba que qué era lo que estaba atrás, el osito como monedero. Bueno, de hecho, déjenlo saco. Ya lo quité de ahí de la mesita. Pero sí, en efecto es un monedero. Ah, ya se escondió. De hecho, tengo ya mi coleccioncita de monederos. Estos los compré una vez en la Plaza de los Chinos. Creo que me costó 54 con 12 monederos. Miren, estos. Y pues ahí los voy. Por ejemplo, esta semana tuve 7 pedidos. 7 pedidos para enviar y en total 10 depósitos. Entonces, pues en cada monederito voy metiendo el depósito y el nombre y pues la cantidad que me deposita, ¿no? Bueno, en un papelito. Y pues para eso los ocupo.
Mira. Y algunos otros que andan por ahí. Otro que se fue ya de regalito. Uno que se me rompió. Y miren, me preguntaban por este. Este, el día de mi cumpleaños, Gris, de Novedades Gus y Gris, el yerno de Yola, me lo regaló con un detallito adentro. Y pues aquí está, lo conservo con mucho, mucho cariño. Este lo cuido más, por obvias razones. Y bueno, me preguntaban que dónde lo pueden conseguir. Pues no sé si ellos aún tengan, porque pues esto fue desde enero, pero pues quizás sí. Ya sé que igual ya me atoré con las grabaciones de locales, pero ya la siguiente semana empezamos a grabar de nuevo. Miren, esta es las que les mencionaba yo, de 37 pesos. Están muy bien, la verdad están súper, súper bien. Son doble cierre y están gruesecitas. Esta también me encantó, en 37 pesos. Miren, está súper bien. Y dos de 36 pesos, solo es un peso de diferencia. Y pues ambos modelos, bueno, en sí los cuatro están bien. La diferencia es que este es de un solo cierre. Pues sinceramente yo preferiría las de doble cierre. Por un peso de diferencia tienen mucha más margen de ganancia. Aunque vienen bastante amplias por dentro, si ustedes pueden checar. Y otra pequeña de 36. Esa me encantó, se me hace muy coqueta y se me hace muy práctica. Es esta. Es que no se me hace tan estorbosa. Está súper bien. De un lado trae brochecito. Ahí para guardar los billetes, las tarjetas, perdón. Y del otro pues es con cierre. Ahorita les muestro. Trae su pompón en el cierrecito. Pues de decoración. Y miren, así es esto. Pues ya como para las monedas o así. Esta igual tuvo un costo de 36 pesos. Y las otras que les había mostrado en 37. Y bueno, dejen ver qué más les muestro. Bueno, y para acabar este videito, me va a costar un poquito más mostrarles esta mercancía. Es mercancía de MDF, creo que les llaman, MDS. Ay, no recuerdo cómo se llama este material. Pero es tipo madera. Venta de materiales. MDF, cierto, MDF. Este material lo compré en República de Uruguay número 182. Y bueno, les muestro. Traje un arco iris de 38 pesos. Créanme que con esto sí le voy a sufrir ahorita en el empaquetado. Porque pues es mucha responsabilidad el empaquetar bien. Ya compré hoy por fin mi flyer. Y pues ya ahorita se los voy a envolver bien. Miren. Es este arco iris de 38 pesos. Está súper bien, para las mesas de dulce. Híjole, yo creo que están excelente el material y los costos. Dos escaleras de 35 pesos. Este, miren, que es... Bueno, ahorita se lo muestro. Que son estas en 35 pesos. Aquí está. Como para los cupcakes o gelatinas o cualquier otra botanita para la mesa de dulces. De esas le estoy enviando dos. Que es esta la otra. Trae tres niveles la escalera. Un juego de mesas de 80. Oh. Pues creo que son tres mesas. Pues están súper bien, ¿eh? Son tres mesas por 80 pesos. Esta me llamó más la atención, no había checado. Aquí adentro viene otra y aquí está la otra. Son tres tamaños diferentes por 80 pesos. Wow, está increíble el precio. Sí me asombra porque aquí en, bueno, donde vivo hay una tienda de este tipo de cositas para las mesas de dulce. Y sinceramente están súper caro ahí el producto. Pero pues obviamente ya se los dan pintados y decorados. Pero pues la verdad sí es más del triple el precio en el que los dan por acá. Una rueda de 55. Que es esta. Bueno, se las enseño al final.
Miren, ahí está girando. Ese está muy bien. ¿Qué creen? Para el bautizo de mi chaparro, yo mandé a hacer así, aquí con un carpintero, y me las cobró en 35 y eran más pequeñitas. Obviamente son bastante laboriosas, pero pues este está enorme. Bueno, de hecho por ahí anda una. Déjenme la traigo para que ustedes la chequen. Bueno, ahorita déjenme les muestro lo demás. Un portahilos de 55, no, portaplumín. Ay, no sé qué sea eso. Mejor ahorita. Un triciclo de 30 pesos, que es este. Aquí he visto que en las mesas de dulce ponen así como papitas, cacahuatitos o cositas así. Se ve muy bien. Este, les vuelvo a repetir, tuvo un costo de 30 pesos. Un portahilos igual de 30, que es este, en tipo mecedora, en 30 pesos. Un juguetero de 70. Ay, oh, este está enorme. Igual al final se los muestro. Dos guacales de 6 pesos, dos guacales de 7 y dos guacales de 9 y dos de 17. Les muestro los pequeñines primero, que es este. Ese es de 6. El de 7 sería este. Es este. Es un poquito más grande al anterior, miren. Bueno, aquí se los voy poniendo para que ustedes chequen el tamaño. De 9, que sería este. Solo que estoy viendo que... Déjenme checar. Sí, que creen que no me pusieron todos los guacales. Ah, no, sí, aquí están, perdón. Ya los estoy difamando. Es que, ay, sí, es mucha mercancía. Ahorita me tengo que empaquetar 3 cajas y ya es cerca de la 1 de la mañana. Bueno, exactamente son 12:40, ya pues de medianoche. Pero pues ahorita rápido le echamos. Bueno, les vuelvo a mencionar los costos. Este es de 6, de 7, de 9 y de 17, este más grande. Miren, ahí está, para que ustedes puedan checar. 6, 7, 9 y 17. Y se los vuelvo a poner así para que ustedes chequen. Bueno, ahora sí vamos a mostrarles lo demás. Quedamos que nos faltó mostrarles. El porta plumín, que es este. Este tuvo un costo de 55 pesos. La rueda que les mencionaba es esa. Ah, les voy a traer la que les platico de el bautizo de mi hijo. Bien, ya regresé, ya la encontré, no la encontraba. Ya chequé bien la nota. La rueda La Fortuna Grande tuvo un costo de 75 pesos. Y esta es la chiquitita que yo les platico. Estas las puse de centro de mesa, pues cuando fue el bautizo de mi chaparrito. Y aquí le habíamos puesto pues botanitas. Pero si se dan cuenta, pues como que se traba un poquito más al girar. Bueno, aparte de que ya se destartaló, miren, de aquí ya se le salió. Pero pues salieron bien, están coquetonas. Y esta es la que le estoy mandando a mi clienta, que es la que le compré en la ciudad, en el centro. Ahí se alcanza a ver un poquito el tamaño, la diferencia. Y bueno, esta sí gira obviamente bastante bien. Ya lo vieron. Y ya nada más me falta mostrarles el juguetero. Les vuelvo a mencionar el precio. Tuvo un costo de 70 pesos. Está grandotote el juguetero. Ay, veo esta mercancía y sigo pensando cómo la voy a empaquetar. Miren, este es el juguetero. Lo pongo así paradito. Es que no se alcanza a ver todo. Es así. Y pues así está de altote. Sí está bastante alto. Les menciono el precio nuevamente. Tuvo un costo de 70 pesos. Y bien, estas son todas las compras que les voy a mostrar en este videíto.
Ya saben, otra vez ya regresamos bien, bien de lleno a hacer las compras por comisión. Manejamos una comisión del 20% del total de su compra. Manejamos solamente envíos vía FedEx terrestre. Y pues, no sé qué más. Ahí en cajita de descripción les dejo mi número para que se puedan comunicar conmigo por si les interesa alguna compra. Que estén muy bien, les mando un fuerte, fuerte saludo. Y de verdad una disculpa por tenerlos tan abandonados, pero ay no, el tiempo me ha comido bastante, pero aquí andamos trabajando y para servirle a todos ustedes. Hasta luego, un fuerte abrazo.